¡Wow! ¡Sangre! ¡Clickbait! Bien, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí va, que viene el coche. Chan, chan, chan. Dios, que está guapísimo, ¿eh? Vale, estamos ya por aquí por el pump track. Ahora os lo enseñaré un poco todo, cómo está montado y demás, cómo es el circuito. Mirad lo que ha traído Juan. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto es felicidad. Hemos traído aquí una carpa. Bueno, ha traído una carpa. Esto es un cobijo de lado. Hombre, aquí a la sombra como reyes. Os lo tengo que presentar. Ven para aquí. Que falta es que mira. Juan, canal de YouTube. Los Juanders. Papá Juan. Papá Juan al habla. Y eso, me voy a poner ahora un poco la cámara en el casco. Me voy a poner la cámara en el casco. Y voy a hacer un par de rondas para que veáis un poco cómo es el circuito. Y luego grabamos alguna toma diferente por todo esto. Estaba por aquí editando el vídeo y he dicho, venga va, voy a dejar lo que hay detrás de las cámaras para que la gente que está viendo el vídeo sienta la frustración que sentía yo en ese momento con tanta gente patinando en el mismo sitio. Voy a dejaros unos cuantos clips de tomas falsas que no iba a meter en el vídeo, pero al final las voy a dejar porque está gracioso. Y luego ya os hago un mini montaje patinando por todo un poquillo. ¡Ah, qué coraje! Yeah.
Ya te iba a ver volando por arriba de todos, ahí en plan. Estoy adelantando por allí, joder. Ok, señores, esto de poder grabar a Unai con tanta gente por aquí, tantas personas, es un poco complicado. Pero vamos a lograr la toma. Ah, vamos a ello, vamos a ello. I'm driving to the burbs and before I am coming back, I'm pulling in your driveway and I'm rolling front to back. I'm shifting forward then reverse, my car a bunch as if my Subaru's a wiener, getting sexy with your cul-de-sac. LOLOL, I'm from the avenue, a rapping labradoodle, half a wasp and half a Jew. If you's a Saturday cartoon, I'll smack ya black and blue. I'm acting ratchet with Daffy Duck and snacking a rabbit stew. Yabba dabba doo, I gotta lick my lips, smoke a bowl with Yogi Bear, I'm sticking up your picnics. All of this is in my head, my imagination's colorful. Crayons on the brain, I'll scribble silly shit all on my skull. Holy cow, I don't think they're gonna hold me down. I recommend you listen to the record in a theater with a Dolby sound. And I'm sipping on the coldest round with the Furbies and the Goldilocks. But I bet a bunch of hunnets, everybody's gonna scatter in a minute when the police knocks. Like, sorry, Ossifer. Modern Fit Challenge, si lo haces, a la primera le doy a backflip. Buah, jugando con su mente. Y si lo hago ya a la primera, ¿le das? Sí. Que no se vaya a ambulancia, espera. Espera. No, ya no, vale. Una más. Te juro. Una más cada uno. No, ya vale. No, no le doy, ¿eh? Una más. Que no. Déjame, hostia. Espera. Tú, que estaba acojonado. Déjame, que lo hago yo. Nada. Misión, salir del medio del pump track. Mira. Estamos rodeados, ¿eh? Es que mirad la cantidad de gente que hay, tío. ¡Oh, nice! ¿Policía o qué? Pero bailando, ¿eh? ¿Qué ha pasado? O sea, que me está diciendo a mí, yo voy a subir a pegarle un porrazo. Ah, aquí nada, que ha venido uno que se ha puesto tontito. Le he metido dos placas. Nada, de broma. ¡Wow! ¡Sangre! ¡Clickbait! 50.000 likes y chupo eso. Lo habéis oído, ¿eh? Cosas. Tú, pasa al otro lado. Confía en mí, ponte aquí. Y cuando te llega ya, con los ojos cerrados, tienes que cruzar. Yo confío, como me parta una costilla, yo confío. Mira. Cierra los ojos. Ya. Corre. No ha sido para nada emocionante. ¿Qué os ha parecido? Mira, que le pongo efecto de sonido, atento. Espera, le pongo efecto de sonido ya. Aunque en su cara no se aprecie la felicidad, está disfrutando. Pues nada, ya hemos pasado la tarde. Estoy por aquí con Juan. Vais a tener el canal en la descripción. Pasaros, le echáis un vistazo, está súper guay. Y dentro de un tiempo se vienen cosas muy buenas. Va a haber algunas experiencias únicas de un papá de 40 años contra un chaval de 20. Ander, ¿tú sabes lo que tienen que hacer? Rohan, diles que le den la campanita si quieren darse una vuelta por el canal. Ya estará el link ahí abajo. Ver aventuras de un papá cualquiera y próximamente muchas cosas más. Nada, suscribiros, dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Yo, ¿qué tal estáis? A ver, os dejo esto como consejo y nota rápida después de lo que me ha pasado a mí. Atentos. Vale. No sé si se va a ver mucho, porque no hay mucha luz aquí. No, de hecho no se ve una mierda. Vale, no sé si se va a apreciar, pero está la rueda cuadradísima. De estar patinando allí, porque claro, estás
El circuito está asfaltado, pero es como una gravilla rara que en las curvas escuchas como... Y me he dado cuenta de que básicamente lo que estás haciendo es desgastar la rueda y cuadrarla. Con lo cual, si vais a ir a este pump track, llevaros unas ruedas viejas o intentad no usar las ruedas nuevas porque se van a destrozar. Os lo doy como consejo porque acabo de joder yo dos ruedas de 40 euros cada una. Y poco más que contaros. Espero que os haya molado. Long time ago, where did you come from, where did you go, where did you come from, Cotton Eye Joe?